Hey, muy buenas a todos amigos del sol, yo me soy un bomber, chicos, nos encontramos de regreso al canal. Estamos jugando un poquitito más de Phantom... Coño, qué susto. Un poquitito aquí de Phantom Forces, jugando aquí, intentando ser un poquito mejor de lo que somos. Y bueno, practicando un poquito, jugando un poquito más. Y no doy un tiro, pero ni en defensa propia, madre mía. No veo con la mira esta, no puedo ver el rifle. A ver. Sí, gracias Dios. Coño, porque no puedo ver nada. Asistencia que cuenta como muerte. Muerto. Muerto. Bien. Y vamos a jugar un poquito de Phantom Forces, chicos. Como les había mencionado la semana pasada, voy a estar jugando un poquito... Voy a estar jugando un poquito menos. Muerto. Carga. Madre mía, cómo está eso lleno de gente. Y bueno, vamos a estar haciendo cositas diferentes de ahora en adelante en el canal, y que era lo que estaba diciendo la partida. El video anterior que vieron fue de Valheim, que es un juego que estoy viciadísimo. Creo que tengo como... sin mentir, debe estar cerca de las 40 horas en 2 o 3 días que llevo. Así que lo que vamos a hacer es que voy a traer más juegos que me gusten a mí. Y un poquito menos de Roblox por el momento, porque sinceramente pues quiero traer más variedad y no quiero que el canal sea solamente Roblox todo el día. Así que para evitar eso, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar jugando otros jueguitos. Quiero traer Minecraft al canal, pero en realidad es que estoy esperando por el... Coño, me salió esto por la espalda. Realmente estoy esperando porque salga la versión final de la 1.17 de Minecraft, que tiene las nuevas cuevas y todo, porque me gustaría hacer una serie en survival de Minecraft jugando eso. Así que, pero por ahora tengo que esperar un poquito. Creo que sale en 1 o 2 meses, si no me equivoco. No, día 5 no está mal. Todavía le queda un tiempito a la partida, así que quizás podamos grabar una sola partidita. Si no sale bien, claro está. Vamos a intentar. Ahí está de Master. Lo acabo de ver el nombre. Para acá. Parece como que hay un men aquí. Muerto. Y aquí parece haber otro más. Lo le están campeando allá arriba los menes. El men no falla. El men no falla un tiro. Vamos a movernos un poco. Me gustaría ir al punto porque si... Hostia. Porque sin el punto no hacemos nada. Escucho pasos, pero no los veo. ¿Vieron eso? Estaba disparando la pistola y estaba como que de lado. Ay, este juego hace 4 loqueras a veces. No. Tenemos gente ahí. Y me mata un men. ¿De dónde? No sé. No sé, debo tener lag o algo. Yo siempre tengo lag, así que... 96 de daño, no está mal. Coño, qué susto. También que lo había hecho ahí, me mataron. Sí, es que si jugamos puntos nos sacamos un montón. Nos podemos sacar un montonzote de experiencia y de todo. Pero si no jugamos puntos pues no hacemos nada realmente. Está en el piso. Es que hay tantos cadáveres en el piso que es difícil saber quién está vivo y quién no. De hecho no me mató el que yo estaba disparándole. Me mató otro más atrás debajo del camión. Así que... pues vete tú a saber. LOL, mira eso, loco. Ah, sí, por la ventana que tiene la... Sí. Claro que sí, compa. Traté de dispararle a los dos, al de atrás y al de frente, a ver si los podía hacer una doble, pero... pero no, no pude. LOL. Me están dando una zurra. Con todo eso voy primero. Digo, no primero, voy cerca de los primeros, así que... no estamos tan mal. Pero definitivamente podría ser mucho mejor. LOL, pero ¿y este loco? What the fuck? Es que no llego ni al punto, me matan tipos campeando. ¿Por qué no me dispara la pistola? Coño, que le estoy dando el... maldito teclado este, lo voy a romper. Maten al men este. Coñazo, loco. Jolum. El inmortal le dicen. El inmortal. Caña de la madre. Vamos a jugar una partidita más, a ver. A ver si desbloquea algo de estos. Super Sub, no, para nada. Vertical grip, eso sí nos puede ayudar un poquito. No me gusta usar láser realmente. A menos de que sea extremadamente necesario. Si no, pues no lo voy a usar. Vamos a usar este de momento. Supresor no, pero compensador me gustaría ponérselo. ¿Cuánto necesito para desbloquear el compensador? 120 kills y tengo 70 y pico. Bueno, vamos a hacerlo. Esto es Team Deathmatch, así que vamos a pasarla bien. Ahora de Master está en el otro equipo, así que prepárense para las palizones. Y que me mate 100 veces. Porque el men es así. Porque hay gente aquí atrás. Estoy aquí con los compas. What? Soy de tu equipo, coño, no dispares, que me chateas la posición, hijo de... debe ser un suscriptor. Ahí veo gente, Coño, hay un montón de gente ahí. Se mató a alguien. A ver. ¿Dónde estará el de Master? Esto suena como abajo, pero no. Uno con una pistola, seguro. Están snipeando en este mapa mucho. Lol. Yo odio esto. Ahí lo mataron. LOL, qué falso. El Matías este siempre. Voy a cambiar, yo creo que voy a coger otra arma, maybe. Porque hay mucha gente con sniper jugando a distancia, así que quizás sea lo mejor que pueda hacer. Ese es de Master. Ese es el de Master, vamos a ir a matarlo. Creo que lo mataron. Sí, lo mataron ya. Bueno, pobrecito de Master. Entra. No puedo salir por ahí. Soy inútil y las manos no me sirven para salir. No sé cómo se sale por ahí. Sé que se puede, porque la gente lo hace. Coño, está aquí arriba, pero no lo puedo matar. Y mira cómo me caigo, pero qué imbécil. Uff. Bueno. El men no falla un tiro. Este mapa lo odio mucho, de verdad. Coño, sal de aquí. No. Después de esta partida voy a cambiar el arma. Voy a intentar jugar con... No sé con qué, pero... Con otra arma definitivamente, porque esto no está funcionando para este mapa. Me gusta esta arma, de verdad. Creo que esta es la K2. Okay, por lo menos. Eso también ayuda muchísimo. Bueno, ahí matamos a uno. Sí sirve para el mapa. Lo que pasa es que pues me gustaría un arma más. Me gustaría intentar snipear a todos los que están por ahí. Un campeo olímpico, pues hay unos cuantos allá arriba. Allá arriba y en todos los edificios prácticamente. No sé si eso... ¡Uh! ¡Qué granadaza, loco! What the fuck. Esa granada nada más se merece el clip. Uy, se me fue la mano muchísimo. Hola, de Master. De Master jugando con la Intervention. No me extraña. Juraría haber visto a alguien. Escucho a alguien. Está arriba. Es que tiene tantos odios pisos esto que esto es la muerte aquí. Pero qué cosa horrible, ¿no? Ah, qué chévere. Ah, perfecto. Sí, no. Tranquilo. Me parece estupendo. No te creas. Podría jugar... Vamos a jugar con la música un poquito. A ver si puedo hacer uno que otro kill. Uy, qué lento carga la mira esta, ¿no? Uy, alguien se cayó ahí. Y se rompió la madre. ¿Quién me está disparando? Es de Master. No, esta mira es un mierdero. Permíteme decir, tengo que cambiar esta mira ya. Coño. Es un mierdero. Oye, la granada, bueno. ¿Dónde están los menes? Estoy en busca de enemigos. Aquí vi unos cuantos. 1, 2. La mira es lo que está dañándome el sniper. Se tarda demasiado en apuntar, pero... el óptico, sí, tengo que cambiar esto a una mira mucho mejor. Vamos a ver esta. Esta es demasiado. Esto es demasiado zoom y no voy a pegar un tiro. Me encanta como me caigo en estas escaleras tan estúpidas. Coño, qué susto me dio ese men. ¿Esto? Uf, qué bueno que me moví. Que lo mataron. Por favor, chicos, recomiéndeme una mirilla para para la Mosin-Nagant, por favor, porque esta no es nada buena. Y es... pero nada buena, cero buena. Coñoso. Lol. Ese tiro el men. No sé para dónde va. No puedo con esta mira, tiene que ser otra. Tiene que ser... Malcolm por 3. Uy, qué cosa horrible, ¿no? Es que tiene que ser una mira larga, ¿no? La Mars, no. Esa Leopold no se puede. ¿Cuál es esta? Esta me gusta. Se tarda un año en apuntar. Pero es sencilla, no tiene nada que no sea muy complicada. Por aquí se puede subir, ¿no? ¡Lol! Me gusta que hayan usado prácticamente la misma textura que el Obi cuando tienes que subir escaleras y cosas. Es que soy imbécil, pero de toda la vida. Es que soy... Coño, pero... Ok, no sé por qué se tiró. Coño. Te ha tocado el men, por lo menos. Eso no se lo quita a nadie. No sé por qué hay tantos enemigos en este edificio. ¿No se supone que estamos como en el spawn de nosotros? Pienso yo. O pregunto yo, mejor dicho. Es que no quiero estar con donde hay más sniper, porque los snipers disparan al garete. Coño. Mira eso, loco. ¿Qué escopeta es eso? ¿Qué pistola es eso, mejor dicho? No sé, pero... he dado un par de tiros buenos, así que tampoco es que voy a decir que... estoy en la super mierda. Estoy dándole al botón de disparar. Y no dispara la mierda esta. Me quedo mirándolo, como si fuera imbécil. What? ¡Qué embuste! Oh, le di con... ¡Qué falso! Alguien que lo mate, por favor, y que me den el... la asistencia, coño, porque es imposible. Lo maté a través del... porque se le ven los pies. Si no, no lo hubiese matado, pero... la gente se le olvida eso siempre. Si se te ven los pies, te van a disparar. O las manos. No sé si eran los pies o las manos, pero algo le vi. Y después que se te vea, aunque esté detrás de la pared, el resto del cuerpo es como si no estuviera la pared ahí. Y te llevas todos los tiros. Ahí está un tirito para The Master ahí para que sufra un poco. Coño. Me eché para atrás ahí, no sé cómo. No puedo, muchacho, imposible, 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 imposible. No sé por qué lo están queriendo votar. Hace tiempo que no veía una votación para que quiera alguien del juego, pero bueno. Oh, y funciona y no se buguea y se te queda ahí el mensaje por el resto de la partida. Que han hecho con el Roblox, lol. Por fin han hecho algo decente con él, ¿no? Y van a estar los menes aquí. Esta quizás no sea la mejor arma para tener de secundaria. Ahora que lo pienso. Pero bueno. LOL, esa matanza. ¿Y dónde están los enemigos aquí? Ya sé dónde están los enemigos. ¡Coño! ¡Qué falso! ¡Qué falsísimo! Pero no pasa nada. El men dice que la dio. Yo no estoy muy convencido, pero bueno. Voy a llegar otro. LOL. Está complicado dispararle cuando me están hartando a tiros por todos lados, pero... No sé, es que ya este juego no es lo mismo. No sé si es que ya todos los que juegan son pro y ya la gente no quiere intentar aprender a jugar ni nada, porque es que... Es un cáncer a veces para jugar. Mira eso. Tiene gente como de Master que se juega esto vicioso y tú quieres empezar, porque yo no tanto, aunque el matchmaking se supone que evita eso, pero realmente todos sabemos que hemos tenido partidas con gente nivel 300 y si no se hacen una cuenta nueva, una de Smurf y ya está. Porque yo he jugado con jugadores que se nota que han jugado, que están viciadísimos al juego. Yo lo veía cubierto a él, pero bueno. Ahí hay como 5 en ese techo. Vamos. Uf, qué tiro. Eso es un buen tiro. Bueno, victoria. Llevamos 25-15, que tampoco está muy mal. No estamos tan mal, realmente. Así que nada, yo pienso que lo hemos hecho bastante bien, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, les pueden dar like, comentar. Y chicos, déjenme saber qué arma quieren que pruebe, qué reto quieren que haga con el Phantom Forces. Y recuerden, chicos, vamos a estar trayendo otras cositas de variedad al canal. Así que de verdad se agradece si pueden pasar y visitar los demás videos igual. Así que hasta el próximo video, chicos. Adiós.